Muy buenos días amigos, bienvenidos a Explain 11, bienvenidos a una nueva aventura con FS Airlines. Vamos a llevar un avión, este el 321, con la librea de la compañía Bluebird, hasta Atlanta. Es un vuelecito de 4 horas y pico, ya lo tengo reservado en FS Airlines y aquí os traigo los datos, ¿vale? Estamos en Kilo India Alfa Delta. Vamos a volar hasta Atlanta con el 321, distancia millas 464, un combustible estimado de 4.603 y tenemos un peso sin combustible Zero Fuel Weight de 73.900. En mi caso, ya tengo cargado el avión. Con esto llevamos paquetería por un peso total de 17.800 kilazos que nos va a dar, bueno, le va a dar a la compañía un beneficio de 48 más 9.200 kilos que ya tenía el avión. Pues 8.000, o sea, 56.000, 57.000 dólares que nos va a dar este vuelecito. La verdad es que bastante rentable. Información de las pistas que tenemos, que vamos a tener en Atlanta. Vale, pues esto lo tenemos. Ok, venga, pues estamos en el aeropuerto Kilo India Alfa Delta. Estamos en la parte de carga, ¿vale? La aproximación de carga. O sea, la aproximación, la plataforma de carga está amaneciendo, qué maravilla, qué bien se ve. Y vamos a despegar por la pista 01 central, porque tenemos los vientos de 040, hace un rato los teníamos. Así es que nada, vamos al lío. Empezamos con energizar el avión. Energizamos. Vale, vamos a poner la caja negra en modo tierra, o que grave tierra. También los sucesos que se producen aquí ahora. Damos brillo. Joder. Brillo. Vamos a poner las radios. Eso es. 23. No me acuerdo cuál es el ATC de chatter. Open. Siempre me pasa lo mismo. 23.275. 23. Ahí está. Por darle un poquito así de ambiente, que también mola muchísimo. Vale, esto lo tenemos 22.8. 22.8. Verificamos que el parking brake está puesto. El tren de aterrizaje está abajo. Spoilers plegados. Flaps arriba. Pues en principio esto estaría. Vamos a ir alineando porque tarda un poquito. Y ahora seguimos. Ok, esto está. Perfecto, pues vamos a poner la luminaria. Esto vamos a ponerlo también. Total, es un avión de carga. Combustible, ya lo tengo cargado, ¿vale? Recordad que os acababa de comentar que todo esto ya lo tenía puesto. Vamos a hacer el test de fuegos. Ahí va. Vale, esto está correcto. Más cositas, vamos a comprobar. Tenemos motores, combustible, o sea, perdón, nivel de aceite dentro de parámetros aceptables. Configuramos el eléctrico o verificamos la batería. Se quita, el avión no se viene abajo. Perfecto, no sé si sois capaces de percibir cómo se mueve el avión del aire. ¿Veis? Si os fijáis aquí el borde del botoncito, eso es del XP Realistic. Vale, External Power, lo dicho, lo teníamos aquí puesto, perfecto. Vamos con el hidráulico. Vemos que tenemos nivel correcto. Ponemos la eléctrica. Vale, la PTU hace que pase del amarillo al verde y nos presurice los dos. Correcto, vamos a quitarlo. Vale, venga, pues perfecto. Vale, vamos a ir poniendo de arriba abajo. Bien, bien, bien. Esto correcto, correcto, correcto. Vale, bombas, bombas. Esto está correcto. External power. Vale. Bien. Landing elevator. Nada, esto está perfecto. El dome lo quito. Vamos a hacer un test de luces. Vale,
Mola. Está. Venimos por aquí. Correcto, correcto y correcto. Oxígeno. Y el oxígeno de mi machaca también. Bueno, pues esto está perfecto. Vale, vamos a ver la salida que vamos a hacer. Vamos a hacer la salida, a ver cómo se llama la salida, esto, CLTCH, que no sé a qué corresponde, a qué nombre corresponde, clutch o clutch o vete a saber, que está aquí, ¿vale? Vamos a hacer esto, la salida CLTCH, clutch y después transición con flask, clutch, flask, esta es la que vamos a hacer. Estados Unidos, lo comenté el otro día, es las salidas, llegadas y todo eso son muy fáciles, siempre están la mayor parte reguladas por tráfico, o sea, por un controlador, ¿vale? En este caso, generalmente en Estados Unidos o los aviones, los aeropuertos grandes siempre te dan la carta o unas instrucciones de salida. En este caso, nosotros como vamos a hacer, a ver, venimos por acá, Washington Dulles, que es donde estamos, las pistas 1 izquierda, central derecha, la 19, central derecha, izquierda, la 30, que es nuestro caso, la 1 central, ascender en el heading asignado por el ATC. En nuestro caso vamos a ascender rumbo de pista. Esperar vectores radar to boot. Es decir, que lo normal es que cuando salgamos de la 01 central, el controlador nos haga hacer esto o hacer esto. Lo lógico sería hacer esto, ¿vale? Es decir, nosotros cogeremos nuestros araberes 3.000 pies, ahora veremos por qué, nos iremos virando por la izquierda, directos a boot. ¿Vale? Nos dice, luego, a ver, no, espera, aquí abajo. Luego, una vez que lleguemos a Bur, radar, o sea, radar, el track 239 a CLTCH. Y luego, hasta la asignada, la transición asignada, ¿vale? Que es flask en nuestro caso, lo que os comentaba. Vale, mantenemos 3.000 y esperamos autorización para la altitud de 10 minutos después de la salida, ¿vale? Para nuestra altitud. Es decir, nosotros vamos a salir 3.000 pies y 10 minutos después, estemos donde estemos, ya subimos a nuestra altitud asignada, que van a ser 300, nivel de vuelo 300. Vale, dicho esto, nos venimos para acá y ponemos, estamos en Kia barra Atlanta, KATL. Además tengo plan de vuelo, así es que lo voy a cargar. Plan de vuelo. Ok. El número de vuelo, ¿cuál va a ser este? BBD. BBD 7006. Oye, no estaría mal grabarlos. A lo mejor en algún momento los grabo. Para si ya los tengo como. Van a ser vuelos que haga más o menos regularmente. Bueno, Kilo Bravo November Alpha va a ser nuestro alternativo. Kilo Bravo November Alpha, nuestro alternativo. El cost index que nos da Simbrief es de 5, ahorrando ahí a saco. Y 300 de crucero. Bien, nos ponemos aquí en este lado. Sacamos nuestra tabla. Ground Services, ¿dónde estaba? Así. Venimos para acá. La de Imperfo y tenemos 73.7, 73.7 de Zero Full Weight y el centro de gravedad 27.5. Eso por ahí. Y tenemos un block de 8.0. Ok. Final, reservas 1.2. Bien, esto está. Lo quitamos de aquí. Plan de vuelo. Kiad, Departure 01. Central, Clutch 2. Y ahora nos preguntará, ¿veis? Las transiciones. Flask. Insertamos. Insertamos. Vale, salimos. Mira, si os fijáis, desde Kia 01 tal, el siguiente punto es Boot. Vale, pero aquí entre medias contad con que tenemos que salir rumbo de pista, nos tienen que asignar un heading, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Vale, más. Pues una vez que tenemos esto, despegamos con Flaps 2. Vamos muy cargados. 160, de hecho vamos a tope. 160 y 163. Vale, transición 18.000 en Estados Unidos. Vale, perfecto. Flaps 2. Down.
0.0, perfecto. Y el FlexTen 36. Vale. Pues esto, genial, lo tenemos. Aircraft, vamos a sacar donde tengo aquí los manuales, checklist. Venga, pues vamos a empezar a ir preparando el METAR, que no lo he escuchado. 22. 22.0. Kilo India, Alpha Delta, Airport Information India, 0552, Zulu, weather, wind, 051 at 8, visibility, 10, sky condition, ceiling, 9000 broken, ceiling, 12000 broken, temperature, 18, dew point, 12, altimeter, 3021, advise on initial contact, you have information, India. Anda, con la tontería estoy mirando donde no debo y no me he enterado de cuál es el QNH. Ah, vamos a escucharlo otra vez. Kilo India, Alpha Delta, Airport Information India, 0552, Zulu, weather, wind, 051 at 8, visibility, 10, sky condition, ceiling, 9000 broken, ceiling, 12000 broken, temperature, 18, dew point, 12, altimeter, 3021. Advice on initial contact, you have information, India. Pues ahora sí te he captado. 30-21. Vale, pues lo tenemos, nos queda un minutito. Vamos a estar con las checklists. Vale. Thrust levers, transponder, radio control panel on. Frequency set. Y can recall button. Nada. Ok, pues nos queda un minutito. Vamos a poner el APU. Enchufamos aquí el APU. Vale, FMGS Setup. Esto lo tenemos también. Reseteamos Flight Director. Flight Director. Y el Before Star lo dejamos ahí. Vamos a ver si tenemos. Se nos abre el flap. Flap open. Vaya, está empezando a llover. Qué bien, oye. Qué bien. Bueno, vamos a sacar el track hat. A ver. Aunque yo creo que. Me está molestando lo de atrás. La luz que tengo detrás. CLL. Esto lo pongo por aquí. Lo pongo por acá. Options. Y yo creo que ya lo de atrás se lo quito. Vale, perfecto. Ya estamos. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Anda, fijaros, esto antes. Yo juro. Bueno, no lo sé. No lo sé. Yo creo que no tenía antes la capota. Diría que no, ¿eh? Diría que no. Vale, cerramos puertas ya. Close, close. Close, 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 close. El APU lo tenemos ya available, perfecto. Pues entonces le damos aquí APU Lead, External Power fuera y Ground Handling, ya os podéis ir. Drive Away All, GPS Primary, Primary. Bien. Pues en principio lo tenemos. Vamos a ver, Pushback and Engine Start. El Pushback no lo vamos a necesitar. Push and Start Clearance obtenido, Ground Communication. Vale, right side, verify clear, pedestal engine mode selector, ICANN, 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 perfecto, vamos a ir poniendo la beacon. Preparamos el motor o la rail starter. ¿Os vais o qué? Ahora es que chulísima, ¿eh? La librea de Bluebird. Sencilla, pero joder. Muy guapa, tiene un azul precioso.
a estos del ground handling. Vale, ya se va todo el mundo. Pues tenemos beacon, APU Blitz, vale. Empezamos con el número 2. Girando. Vale. El 1, digo el 2, está. Vamos con el 1. Y la PTU, ¿cómo está ahí funcionando? ¿Ves? Ah, ya no. Ya se ha quitado. Ya el 1 está girando, ya no es necesario que le transmita el hidráulico. Perfecto. Flaps 2. Vale, APU bleed fuera. Apagamos el APU. Y por mi parte, estamos. Vamos a ver, para colocarnos bien. Listo, listo, listo. Pues nos vamos a ir. Quitamos frenos. Vamos a dar un poquito de chicha, que hay veces que cuando toco el hidráulico, la rueda del morro, ¿veis? Se queda loquísima. Vale, vámonos por atrás. Ponemos ya luces de taxi. Taxi. Uf, yo por hoy no sé si quepo, ¿eh? No sé si quepo. Me da que no. Me voy por la de atrás. Este aso más estrecho que la madre que parió. Joder. Vale, salimos por aquella. Salimos por aquella y ya está. Cuidado el surco que se está montando aquí, ¿eh? De agua. Lo he dejado, voy a quitarlo. Vale, pues ahora ya sí salimos por aquí. Engine and wind anti-ice no necesitamos, aunque hay mucha humedad, son 18 grados, o sea que sin problema. APU lead off, APU master está off también. Pitch stream es 0, no lo tocamos. Vamos a verificar dónde está. Controls, veis, está en 0, perfecto. Engine mode selector, nada, lo quitamos. Estábamos en spoilers, flaps, rudder trim. Vamos a preparar spoilers, flaps, rudder trim. Avisamos a cabina, perfecto. Y pulsamos take off config. Y vamos a hacer nuestro take off, o sea, control, prueba de controles. Full up, full down, neutral, full left,
Full right, neutral, rudder para un lado, rudder para otro. No te no voy a dar mucho porque. Aunque, a ver, si está simulado. No tengo ni idea si está. Iba a decir, a ver si está simulado la rueda del morro, quitarle, desconectar el nose wheel steering. Pero no, no lo está. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver por dónde íbamos. Íbamos. Rudder trim, flight control, seek door page, seek starus. Eso está. Hand signals, nada. Taxi clearance, parking brake, auto brake, takeoff config y taxi light. Eso está. Y before takeoff, el TCAS, T-A-R-A. Y que esto de momento el TCAS lo vamos a poner en above, eso sí, porque debajo de nosotros pues como que no. T-A-R-A, pero todavía no lo enchufamos. A ver. Vale, vamos a quitarlo. Este escenario es gratuito y está muy chulo. Coño, ¿eso qué es? Parecen pasarelas ahí portátiles. Venga, date prisa. Hágase la luz. A ver si en algún momento los de Active Sky mejoran ese efecto, porque la verdad es que queda un poco. Bueno. Venga, pues esta no. Esta, la siguiente es la que nos tenemos que meter. Esos sonidos que estés escuchando son del XP, Realistic Pro. Vale, la verdad es que, joder, le da un toque brutal. Pasa que llevo estos, llevo los de, me parece, de los de BBS. O sea, al final es un follón. Vale, pues sin tráficos notificados, nos vamos. Eso aquí, esto está. Ahora sí. Voy a dejar el ignition puesto, que hay muchísima humedad. Por ahí más o menos. Vale, más o menos por aquí. Pues por mi parte, listo. Ponemos el crono. Y nos vamos. Si no, he puesto el parking, hombre. Manflex, es el San Runway. Fijaos el agua del aire como se viene hacia arriba. Buah, qué bueno. Voy a poner que si no, no veo un pijo. 100. B1.
Rotate. Positive climb, gear up. Qué bonito. Vale, vamos a bajar el morro. Eso que suena es un marker. Vale, está, las tengo activas. Ya está. Recordad que tenemos 3.000 pies aquí. Lever climb. Miramos ya por la izquierda. Y vamos bajando el morro. Speed check, flaps one, speed check, flaps up. A ver si frena el solo. Sí, está reduciendo potencia, correcto. ¿Veis, por ejemplo, lo del viento? Me parece hiperintrusivo en el XP. Así es que... Pero es que no sé cuál es. Pero voy a poner el piloto automático y ya aprovechamos y trasteamos. Sigue por aquí. Eso es, sigue por aquí. Vamos a hacer un directo burt. Insertamos. Eso es, y que el avión ya vaya volando. A ver si encontramos cuál es este efecto. Oye, pues que os puede servir. XP Realistic. Esto no es, desde luego. Esto no es. Brakes, cut. Cockpit, ¿eh? Engine startup, vibration, flaps drag. Flaps lever. Ah, estos son para los flotadores. Pues la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. Casi para no aburriros lo voy a dejar. Lo bajo un poquitín, porque eso es un poco tostón. Vale, seguimos volando. Seguimos, tenemos 4 minutos y pico. Vamos a ir quitando ya los spoilers. Vale, 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 vale. Esto está listo. Vamos a hacer lista de After Takeoff Checklist. ¿Dónde la tenemos? After Takeoff, spoilers desarmados, Engine Mode Selector is required. Voy a dejarlos de momento, porque ya os digo que tenemos... mogollón de nubes por aquí. Vamos a quitar las luces exteriores, excepto las de landing. Engine and wheel anti ice no lo requerimos. Packs 1 y 2, nada. Es increíble lo bien que va el X-Plane en Estados Unidos al no tener los ortofotos y la madre que lo parió. Va como un tiro, sinceramente, como un tiro. Bueno, esto no tiene mayor misterio, es decir, tenemos que seguir a 3.000 pies y hasta que lleguemos a los 10 minutos. Esto debería estar aquí 5 minutitos, con lo que ya sabéis
Yo sí que lo voy a dejar, pero ya sabéis el procedimiento. 30.000 pies en el Airbus, pincháis con el primer botoncito y ya el solito va a hacer un climb según los datos que tienen metidos en el FMC. Yo lo voy a ir dejando por aquí y nos vemos ya cuando estemos en crucero. Aquí ya no llueve. Cuando estemos en crucero, un poquito antes de iniciar el descenso para meter la llegada. Venga, hasta ahora. Bueno, aunque todavía nos queda un ratito, estamos ya casi llegando a Flask, aquí lo veis, tenemos por ahí un trafiquillo. Vamos a poner ya la llegada para que se actualice un poquitín el descenso, porque nosotros tenemos el descenso ahí, pero sin haberle metido la llegada. Entonces, vamos a ver, la llegada, por un lado, ¿dónde estamos? Aquí. Nuestra llegada es desde Flask, coincide, ¿vale? Es decir, recordad que la transición en salida en Washington es Flask, y aquí también, ¿vale? Porque está muy cerquita realmente. Entonces, fijaros qué cacho de llegada. Desde Flask tenemos que ir volando todos estos puntos hasta Wing y de ahí vamos a OSI. Y nuestra llegada va a ser la OSI 1, no sé qué, me parece OSI 1. OSI 1 nos lleva por aquí hasta Hari y aquí tenemos dos opciones. En Hari ir por la parte sur si fuésemos a aterrizar por las pistas 2-7 y 2-6 o en nuestro caso la 8 izquierda y 8 derecha, la 8 derecha por la que vamos a aterrizar desde Hari, track 216, to kill, luego gas, claw, kung fu, trape, sneve, es decir, ¿esto qué significa? Que desde Hari tenemos que ir a kill, gas, claw, kung fu, trape, sneve, ¿vale? Sneve, fijaros aquí, ya aparecen los típicos ángulos que indican que a partir de aquí esto será vectorizado por el ATC en cuestión. Vale, pues entonces nosotros volaremos en ese sentido. Una vez que el controlador, fijaros, aquí tenemos una serie de puntos, ¿vale? Lari, Jepit, Rien, que coinciden con los IAFs de la llegada. Entonces el controlador seguramente, ¿vale? Nosotros estaremos volando por aquí arriba, alejándonos, nos dará vectores para venir por la izquierda, izquierda, izquierda y llegar a Jepit. Y en Jepit ya haremos la aproximación ILS al uso, ¿vale? Al loro, 1, 2, 3, 4, 5 pistas, es que es acojonante. Vale, aterrizaremos por la 08 derecha porque la plataforma de carga, la 08 derecha, aterrizaremos por aquí, la plataforma de carga la tenemos aquí, que es donde vamos a estacionar. Entonces, lo dicho, volaremos desde Sneve, nos vectorizarán por la izquierda para llegar a Jepit. Transcribimos esto. Aquí al FMC, la CDU, este FMCDU, o como se llame, y vamos a aterrizar ILS 8 derecha, ¿vale? Vamos a hacer la OSI, OSI, Jepit, y vamos a venir desde Flask. Es que al loro, ¿eh? Todo lo que hay que meter en Europa, por ejemplo, no hay que meter tanto, eso sí es cierto. Insertamos. Select track first, vale, inserta, eso es que se ha quitado, ¿por qué no me dejas saber? Insert heading track first, vale, primero vamos a seleccionar que nos mantenga este heading, insertamos ya, vale, y ahora lo que queremos es ir directos a Burn, porque nosotros ya estamos, me dice eso porque, a ver, lo teníamos que haber metido antes, porque Flask es nuestro punto, vale, entonces ahora vamos a ir volando directos hasta Win, OSI, ahora dónde está, aquí, vale, Yeol, tal, School, vamos a decirle un directo a School, que es el siguiente punto, o a Yeol, sería suficiente, y nos llevará, ¿vale? Porque estábamos justo encima de Flask Bay, ya está metido Yeolf, ahí lo veis. Y seguramente veis, ya ha cambiado. Fijaros que a 160 ya se veía por aquí el top of the set y aquí ha cambiado sustancialmente, ¿vale? De hecho, fijaros, ahora está en Wing, casi en la vertical del aeropuerto. Por eso quería meterlo mucho antes para que se actualizase correctamente. Bueno, pues yo, a ver, esto es muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. Lo mismo os dejo acelerado esto con la vectorización para llegar a Jepit, ¿vale? Y nada, nos vemos en nada, 2 segundos para vosotros. Hasta ahora.
Bueno, amigos, ya estamos prácticamente. Estamos en senda. Vamos a poner el aproximación. Eso es, se nos va un poquito ahí a la izquierda. En el momento que metemos flap, seguramente ya haya activado el approach mode. Y estamos bajando a 2800 pies, ¿vale? Que es la altitud a la que tenemos que interceptar el localizador y senda, el ILS, vaya, en el punto Harsen. Vamos a preparar ya el avión. Ponemos esto, flaps todavía nada. Esto está, perfecto. Otro puntito de flap. Seguimos reduciendo, vale, aquí hasta el final. Confirmamos con cabin. Otro puntito de flap. Y ahora ya en breve metemos flaps 3 en cuanto estemos por debajo de los 185, o sea, flaps 4, perdón. 185, eso es. Perfecto. Landing. Auto throttle off. Digo, auto throttle, autopilot. Estoy yo bueno. Levantamos un poquitín el morro, eso nos va a ayudar a reducir la velocidad un poquito antes y mantenernos en la senda. Otro poquito el morro. Hace un pelín, parece como si hiciese un pelín de aire. Eso es, bajamos ahí 800 pies por minuto. Perfecto, quieto, no te muevas. Nada, ya sigo, que voy bien. Déjate de glide slope ni leches. Que voy perfecto. Cero ocho derecha, correcto. Bien, bien. Good landing, perfecto, me ha gustado. La verdad es que el XP le mete un le mete una hostia al XP Realistic cuando toca las ruedas. Es la leche. A ver si lo configuro eso un poquito para que no sea tan heavy. Allí tenemos UPS. UPS parece. Terminal de carga. A ver. Es que pasa que como se mueve tanto la cabina, cuesta un poquito. Un fly director, esto fuera, cuesta un poquito tocar los controles. Flaps arriba. Cruzamos pista, así, por el artículo 33. Por aquí. Vale. Y vamos a sacar nuestro checklist porque esto ya lo hemos terminado. Del Descent, Approach, Landing, nada, siguiente página. After Landing, Spoilers, Retract. Vamos a ponernos ahí en su sitio. Engine Mode Selector, Flaps, vale, si sí, esto ya lo voy a quitar. Engine Mode Selector. Flaps, transponder, brake temp, exterior lights, brake temp. Venga, vamos a poner el a que se refrigeren un poquitín. APU start, engine away anti-ace, nada, no lo necesitamos. A ver, ¿dónde estacionamos? Porque esto está petadísimo.
Vale, pues yo creo que me voy a quedar aquí al lado del UPS este. Mira, tiene el logo al revés. Tiene puesto el logo al revés. Perfecto. Pues sí, por aquí nos quedamos. ¡Wow! El Jumbo allí de Delta. ¡Qué gozada! Luces fuera, que no queremos molestar al personal. Eso es. Parking brake. Lo primero para no ir quemando combustible. Bueno, voy a apagar los motores. Vamos a hacerlo bien. Tenemos APU. Vamos a poner APU Bleed. Motor 1. Motor 2. Finish. Ahora ya sí que saco el plugin. ¿Veis? Le damos a End Flight. Y ya está. El número de vuelo, Bravo Bravo Delta 7006, desde Washington hasta Atlanta, 464, 1,7 horas. Planeado Atlanta y hemos llegado a Atlanta. Perfecto. Fuel, esto es lo que hemos quemado. Ok, se nos quedan 3.439, bueno, más o menos, de remanente para el siguiente que quiera hacer este vuelo. Cargo, hemos conseguido, hemos llevado 9.200 kilos, pues fijaros, un montón de pasta. Y lo que me he llevado yo, $429 por hacer este vuelo. Next, rating. High speed disable. ¿Esto qué es? Rating menos 5. Ah, esto que estaba probando. Vale, sí. A ver, os cuento. Ahí sale un botón cuando estáis volando que te permite ir más, o sea, ir más rápido. Es un High Speed Approach, ¿vale? Te permite ir por debajo de 10.000 pies a más de 250 nudos. Y le he dado para probarlo, pero luego es verdad que no he ido por debajo, no he ido a más velocidad. Pero es verdad que he visto en el foro que la gente reporta que no lo hace bien. Pero bueno, ya no lo vuelvo a dar y ya está. No lo vuelvo a dar y ya está. Bueno, gente, esto se va a quedar aquí. Porque poco más vamos a tener que hacer, nada más que abrir puertas y demás, pero eso ya os lo sabéis de memoria. Así es que nada, lo dejo por aquí y nos vemos en el siguiente vuelo. Espero que os haya gustado y me parece que voy a empezar a volar mucho por Estados Unidos, porque la verdad es que mola que te cagas. Venga, un saludo, chao.